¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pescavisión, arrancando este programa desde el Club de Pescadores de Buenos Aires. Se está realizando un concurso para niños. No saben la muy buena pesca que están realizando. Son alumnos del profesor Víctor de Víctor, un amigo de Pescavisión de hace muchísimos años, un conocedor de todo lo referente a la pesca deportiva. Y hoy van a ver una laguna que se había llamado a silencio porque no había absolutamente nada de pesca, y este 2022 ha dicho nuevamente presente. 260 y pico kilómetros desde Capital Federal, buen acceso, me estoy refiriendo a la Laguna de Gómez en Junín. Excelentes servicios, también estuvo Julito Pollero haciendo una nota en este lugar con un éxito rotundo, y allí estuvo, por supuesto, para Pescavisión, David Dau, también con una muy buena pesca, un excelente rendimiento. Y también una sorpresa para todos nosotros y también para el organizador. El señor Osvaldo Barreiro del Matungo organizó la semana pasada un concurso exclusivo para mujeres. Calculaba que se iban a congregar 30, 40 mujeres como máximo. Bueno, el número, les cuento, casi 80 participantes en un lugar para disfrutar y ir con la familia, así que también te vamos a mostrar esto en este Pescavisión y toda la información de la pesca deportiva en la República Argentina y alrededores, como siempre, y hace, no sé, casi 30 años aquí en Pescavisión. Quédate ahí, ¿eh? Y ahora nos vamos a Montehermoso, viste la muy buena pesca que realizó Daniel Pavoni allí en la Laguna Sauce Grande, y también pescando desde la costa en el mar. Y hoy vamos a tener la nota que realizó Daniel Pavoni al secretario de Turismo de esa localidad balnearia. Bueno, amigos de Pescavisión, ya estamos retirándonos de Montehermoso. La verdad, esta vez nos recibió de la mejor manera. Y estamos con el secretario de Turismo, Franco Gentile. Franco, buen día. ¿Qué tal? Buen día, chicos. ¿Cómo están? Un placer recibirlos. Bueno, la verdad, muy contento por estos días y desde ya, bueno, muy agradecido a Montehermoso, a la Secretaría de Turismo por apoyar esto, por poder mostrar las virtudes de pesca que tiene Montehermoso. Bueno, a ver, para nosotros es muy importante que ustedes particularmente vengan a Montehermoso. Primero, que la pasen bien, obviamente, que disfruten, que puedan tener una buena pesca, una buena estadía. Para eso trabajamos y ese es el objetivo, ¿no?, del municipio en este caso, pero que también eso lo puedan materializar, lo puedan promocionar, lo puedan visualizar a todo el público cautivo que a ustedes lo sigue, del producto pesca, venderlo a Montehermoso, que para nosotros es muy importante. Tenemos, como vos decías, estábamos charlando, gran variedad de posibilidades. Bueno, es importante y obviamente que se los agradecemos. Bueno, nosotros vamos a estar viendo en imágenes, en las diferentes notas, la pesca que hicimos en Laguna Sauce Grande, y también una pesca muy linda que hicimos en playa, pero más que nada nos quedamos sorprendidos con la cantidad de pescado que tiene, de pejerrey que tiene Laguna Sauce Grande. Bueno, es importante. La laguna para nosotros es un producto muy importante, ¿no? Montehermoso uno enseguida lo asocia con la playa, pero tenemos en tan solo 5 kilómetros una Laguna Sauce Grande de casi 4.000 hectáreas, muy importante, en donde más allá de la pesca se dan un montón de actividades, y tener la posibilidad, que ustedes lo hayan visto, que hoy en día haya gran cantidad de pescado, de pejerreyes, que uno vaya y pueda disfrutar, pueda pescar de muy buena forma. Obviamente que es muy importante, necesitamos seguir promocionándolo, necesitamos seguir vendiéndolo, que la gente se entere que en Montehermoso no solo hay pesca de costa, de embarcado en el mar, sino que tenemos una laguna maravillosa. Así que bueno, obviamente que bienvenido y ojalá que siga, pueda seguir durante todo el año. Sí, bueno, Franco, para los amigos que están mirando, ¿tenés alguna página, algún teléfono para darles, para que se comuniquen por ahí con la Secretaría, para cualquier duda, para cualquier consulta? Sí, obviamente todas las actividades de Montehermoso se encuentran o en la página, que es montehermoso.gov.ar. Ahí tenemos toda la grilla y el calendario de actividades con información, los teléfonos obviamente de la Secretaría de Turismo, y si no, a través de las redes sociales del municipio también vamos promocionando día a día las novedades y los eventos que tenemos, así que bueno. Bueno, Franco, muchísimas gracias por bancar lo que es la pesca. Indirectamente nos sirve mutuamente esto, pero bueno, es importante siempre que un municipio apoye la pesca, que apoye el turismo. Así que bueno, en nombre mío, en nombre de Pescavisión, muchas gracias. Bueno, re contento de venir
otro año más a Montehermoso, así que bueno, estaremos ya programando para el próximo año otra nueva escalada. Totalmente. Gracias a ustedes por venir, por difundir Montehermoso, la pesca que hay en Montehermoso, la variedad de pesca, y obviamente ya saben que son siempre invitados, ya son casi locales y encantados de recibirlos, así que a disposición, y a toda la gente de Pescavisión también invitados. Bueno, nos vemos. Bueno amigos, nos vemos en otra nota de Pescavisión. Y seguimos desde el Club de Pescadores y ahora vamos a otra zona del Río de la Plata. Nos ubicamos en Berisso. Pasamos una mañana muy, muy linda. Un concurso para mujeres que organizó Osvaldo Barreiro del Matungo. Increíble la concurrencia. Fueron casi 80 mujeres que se dieron cita en esta oportunidad. Como ustedes pueden ver, un lugar fantástico para pasar el día. Pudieron ir las familias y disfrutar de un muy lindo momento. Puedes llevar tu sillón preferido, equipo de mate, las facturas. Realmente un lugar único. We'll be right back.
tuvimos la suerte de compartir una vez más este relevamiento con la gente de Guía de Pesca La Redonda, de la FM 100.3 de allí de La Plata. Un placer siempre estar con Fabián. También estuvo Raúl Sorarrain, un viejo amigo del programa, excelente pescador. La última vez que estuvimos allí en la Patagonia la pasamos muy bien. Y por supuesto estuvo presente el intendente de allí de Berisso, Fabián Gagliardi, acompañando toda esta gran movida. Tuvimos la suerte también de estar con Horacio Dadín, otro gran pescador de hace muchísimo tiempo. Fue el precursor de la pesca embarcada allí en esa zona. Así que todo salió realmente a las mil maravillas. El tiempo, como te decía, acompañó. Así que fue una verdadera fiesta y ya Matungo, por supuesto, está organizando una nueva edición, al igual que los concursos para chicos y los concursos para los mayores, en lugares tan atrayentes como fue el último que lo realizó en el pesquero 25 de mayo. A la entrega de premios, un agradecimiento una vez más a la gente de Domi que estuvo presente en este evento. Primero que nada, un aplauso a las mujeres por la presencia hoy acá. Hoy se marcó un antes y después en la pesca deportiva por la amplia presencia que tuvimos. Yo en un principio pensé que eran 30, pero bueno, son 80 inscriptas. Hoy es tremendo. Yo hoy estuve sacando fotos y la verdad que este, esto, tener acá el puente 3 de abril de punta a punta, como lo fue hace un mes atrás con los chicos, la verdad que es muy satisfactorio. También agradecer al municipio de Berisso, que nuevamente nos apoya, ¿no es cierto? Hoy vimos, por ejemplo, la embarcación de defensa civil, dos químicos, uno para dama, otro para caballeros. Bueno, siempre pido agua, ya la repartimos. Servicio de seguridad, después, bueno, vino también, estuvo policía, ambulancia también. Bueno, la verdad, un aplauso al municipio de Berisso, porque nos está demostrando que el calculo que hicimos allá por el noviembre para los chicos, hicimos en marzo, hace un mes y hoy. O sea, hay mucho compromiso con la pesca deportiva y eso para, qué sé yo, en el caso mío, organizador y también para ustedes pescadores, es bueno, ¿no? Es bueno. También agradecer a la gente que me da una mano, que son los cómplices de Matungo, así que a todos ellos, otro aplauso, por favor. Bueno, vamos a entregar los 10 primeros puestos. Vamos con el número 10.
estamos con la persona que ganó el torneo, que es la participante número 85, Angie Sen. Después del concurso, ¿qué tuvimos que hacer? Ir a almorzar. Compartimos el almuerzo junto a Sergio, Daniel Iso y Horacio Dadín. Y habíamos terminado el último programa, estábamos entrando al restaurante Parrilla a rienda suelta. Y te dije, a ver, que te íbamos a dar un veredicto. Espectacular. Súper recomendable. Hay que tener en cuenta que llegamos como a las 15 horas, nos atendieron de una manera magnífica y la comida muy buena y además un precio para aprovechar. Así que si andás por La Plata a rienda suelta, te lo recomendamos. Como siempre te decimos, si querés comprar un nuevo motor fuera de borda, algo relacionado al camping, pensá en la gente de Amato Outdoors. Como todas las semanas, estuvimos allá en San Justo y vamos a compartir esta muy linda nota. Y amigos de Pescavisión, nuevamente aquí en Amato Outdoor. Como siempre les digo, lo que ustedes necesitan para la náutica lo van a encontrar en nuestro local. Si no lo tenemos, tratamos de conseguirlo. Somos concesionario oficial de la marca Yamaha, Suzuki, Mercury, Tohatsu e IDEA. Todas las marcas estamos capacitados para hacer servicio técnico, diagnóstico y reparaciones, tanto sea en nuestro taller como en guarderías. Si ustedes tienen necesidad de comprar un motor fuera de borda, tienen la posibilidad de comprar en este momento a muy muy buen precio toda la línea de motores IDEA, desde 3 HP en dos tiempos hasta 90, y también disponemos de línea de 4 tiempos de 5 HP hasta 70 HP. Próximamente van a venir potencias más grandes, pero tengan en cuenta que lo más importante de esto es el valor y los 2 años de garantía que ofrece el importador. De más está decir que tienen repuesto por sobrestock y el servicio técnico aquí en la zona lo podemos brindar sin ningún inconveniente. Así que ya saben, en Amato Outdoor van a encontrar el mejor asesoramiento y servicio técnico de motores fuera de borda de las mejores marcas. Por suerte hay una larga lista de lagunas que están rindiendo muy bien y ahora se agrega otra que hacía rato que no se hablaba nada de ella porque no había prácticamente nada de pesca, pero hoy ha renacido, así que vamos a pescar embarcados en la laguna de Gómez allí en Junín junto a David Dau. Qué alegría de volver a Junín nuevamente.
Buen día, David. Sí, la verdad que para mí también. La verdad que teníamos ganas de volver a la Laguna de Gómez. Contanos qué es lo que está sucediendo en esta temporada 2022. Sí, la verdad que la laguna está hermosa porque subió su nivel de agua, está muy linda para navegar y hay mucho pejerrey. Muy lindo pejerrey, hay de todo tamaño, pero sale un pejerrey muy lindo. ¿El pique se da franco o hay que pescarlo? Es complicado. Es una laguna que se caracteriza por siempre ser difícil pescar el pejerrey acá, porque tiene mucha comida, entonces hay que tentarlo. Y, claro. Y hay que pescarlo, hay que dejarlo comer porque no lleva franco, por ahí hay que como que toca y deja la carnada, entonces hay que clavarlo en el momento justo. Sí, sí, y utilizar elementos livianitos. Todos elementos livianos, y lo primordial es la tanza de rig, que sea fina o multifilamento. Bien, todo muy sutil, digamos. Todo muy sutil. Bueno, qué lindo que Gómez nuevamente ve estas noticias, ¿no? Que una laguna legendaria como es esta gran laguna de Junín. Sí, la verdad que sí. Estamos contentos porque hay mucha población de pejerrey y a su vez se ve que hay mucho salavino, entonces eso nos da mucha alegría saber que se está repoblando de pejerrey y bueno, y a cuidarlo, ¿no es cierto? Hay que cuidarlo un poco. Sin duda, eso trae bastantes aficionados a la ciudad de Junín y bueno, da trabajo a varios de ustedes. Vos oficiás como guía de pesca aquí en Laguna de Gómez. Claro, soy guía de pesca, pesca guiada Junín. Te buscan por pesca guiada Junín. Pesca guiada Junín, y bueno, si no, mi teléfono es 2364-653684. Bárbaro. Bueno, ¿vamos a pescar? Vamos a pescar. Allá vamos. Recién llegamos, ya de a poquito se van incrementando los piques a medida que transcurre la mañana. Los primeros pejerreyes de la Laguna de Gómez. La mañana, cuando el pejerrey está comiendo mal, después del mediodía dicen que se larga a comer mejor, pero bueno, ahora está dando mejor resultado esta línea. Vamos, Rubén, buen peje arriba. Bárbaro. ¿Ah? Sí. Vamos, Gustavo, con otro más. Arrancando la mañana con una linda pesca. Qué buena clavada, Pablito. Muy bueno. A distancia. Ahí va a estar viendo la dista. Ahí está, un lindo peje.
bien, amigo. Excelente. Espectacular. Muy bueno. Vamos, Rubén. Porque se levantó mucho viento y anclado es imposible, así que bueno, gareteando también pica. Excelente. Salito Pen First Mill. Estamos cerrando este Pescavisión y ya estamos viajando a Goya, provincia de Corrientes. Se viene un nuevo Mundial de Pesca, Fiesta Nacional del Surubí. Pescavisión va a estar presente allí desde el jueves hasta el día lunes. Así que toda la cobertura para todos ustedes la próxima semana. Que tengan todos ustedes una muy buena pesca y nos vemos pronto. I will flow forever.